El deporte no es un vano exhibicionismo, es la entrega de sí mismo al dinámico esfuerzo de la vida. Panorama Deportivo, en el aire. Panorama Deportivo, el programa más importante de la zona más rica del país. Líder, líder. No, no. Chamaco, chamaquito. Hola, ¿qué tal, amigos? Este es su programa Panorama Deportivo, en el aire desde las 12 hasta la 1:30 de la tarde. Qué bueno que podemos compartir con ustedes esta audición, la más importante desde la zona más rica de Honduras. Desde la cabina Tito Handal, yo soy Luis Guifarro. Harry García, buenas tardes. Bueno, ya el par de compañeros estará cerca para poder integrarse. Ya está don Diógenes Acosta llegando. De ahí el otro es el de siempre. Vamos a darle la bienvenida. Y Gustavo Roca, que se aproxima a llegar. Bienvenido, Diógenes Acosta. ¿Qué tal, chamaco? Buenas tardes. Bueno, se jugó la jornada 2 de la Liga Nacional. Partidos interesantes, bonitos. En la jornada 2, los Lobos de la UPN le ganaron 3-0 al Vida. Olimpia empató con el Club Deportivo Maratón a 1. Olancho Real Sociedad, como visitante Real Sociedad, ganó 1-0. Victoria Génesis empataron. Y el Real España goleó al Motagua 3-1 a la tabla de posiciones. Después de estos resultados, deja al Real España en primer lugar, ¿verdad? Después de dos partidos ganados en estas primeras jornadas, 6 puntos, Real Sociedad también tiene 6, Maratón es tercero con 4, Lobos de la UPN con 3, Olimpia tiene 2 en quinto lugar, el sexto lugar es Génesis con 2, después el resto de los equipos, Victoria, Olancho, Motagua tienen 1 punto y el Vida tristemente en el sótano con 0 puntos. Diógenes Acosta, contanos, ¿qué pasó en ese partido Victoria, vibrante? No, ¿cuál es el tuyo? ¿Ah? Victoria Génesis. Ah, no, ¿quién tenía? Era Gustavo Roca. Ahora, no, hombre, comenzamos entonces con el Maratón Olimpia. Bonito partido allá en Comayagua. Atractivo el partido. Esto de Maratón, yo creo que lo dijo Marvin, que la Tota le iba a dar este tipo de... Yo fui, creo. Ah, ¿vos lo dijiste? Sí. Ok, pero como ese día estábamos hablando de... ¿cómo iba a jugar los equipos de la Tota? Personalidad, chamaco. Una personalidad que ya día no le mirábamos a Maratón. Quitarle la pelota al Olimpia. Comprometerlo de la forma que lo hizo. Me gustó mucho. Yo quiero ver, a ver, más allá del resultado, si hubiese ganado Olimpia, te lo digo sinceramente, me hubiese quedado con esto que estoy viendo del Maratón ahorita. Porque Maratón tenía un estilo de juego que era buscar el pelotazo largo para que en el segundo rebote los delanteros pues la ganaran o como son muy rápidos, ¿no? Estos delanteros de Maratón. Pero no, creo que le conviene, no sé si vas a coincidir conmigo, van a coincidir conmigo, este juego a Maratón por los jugadores que tiene. A ver, cuando tenés al Chelito, a Damín, al mismo Alexi Vega, a Sacasa, que está teniendo un nivel muy importante, te das cuenta de que el equipo tiene todo esto para jugar de esta forma. No entiendo por qué Nasser no jugaba así, no sé. Pero me gusta este Maratón. Esta propuesta me llama la atención. Y bueno, eso más que todo, ¿no? Lo que puedo hablar. Después vamos a ir hablando de los detalles. Fíjate que yo creo que a Nasser también le faltaban ciertas piezas. Porque, por ejemplo, cómo te abre la cancha el Chino López era algo que con lo que Nasser no contó. Correcto. Cuando Nasser tuvo la oportunidad de meter a Sacasa, Sacasa no carburaba. Y ahora sí me parece que está recuperando, no creo que, creo que también incluso la forma futbolística, porque recordamos que después de lo que pasó en Vida, él terminó integrándose relativamente tarde a la disciplina de Maratón en el torneo pasado, no logra jugar los primeros partidos y le costó un poco adaptarse al equipo. Ahora se encuentra ya con un equipo un poco más adaptado al equipo, valga la redundancia. Creo que también, como te digo, la figura del Chino López, el Chelito Martínez, que está jugando un gran momento de forma, Damín Ramírez, que me parece uno de los mejores mediocampistas de Honduras, y además también la inclusión de Alexi Vega. Son futbolistas con los que, por ejemplo, Nasser no contó. Tener al Chino López y tener a Alexi Vega dentro de una plantilla te dan un salto de calidad importante. Por otra parte, creo yo también
que el estilo de juego, la idea futbolística que tiene la Tota se apega a la perfección a los jugadores que tiene Maratón. Es lo que te acaba de decir. Sí, yo creo que hay que dejar de un lado el tema Nazar, ¿verdad? Yo creo que son circunstancias diferentes. No, yo te estoy comparando los estilos de juego. Diferente, ¿verdad? Que ahora cuenta que vos estabas mencionando, el caso de tener al Chino López, Alexis Vega hace que tenga un equipo técnico y rápido, ¿verdad? Sí. Que Maratón tiene esa sorpresa, su medio campo para adelante realmente Maratón. Es muy rápido. Es un equipo peligroso, ¿verdad? Sí. Con muy buena técnica, muy buen criterio para jugar la pelota y velocidad sobre todo, ¿verdad? Entonces, Maratón realmente hace una muy buena presentación allá en Comayagua ante el campeón Olimpia. Zamudio, como siempre, cuando se le exige. Bien, Zamudio. Bien. Eric, espectacular. La también. Saga central también que está trabajando muy bien. Yo creo que Maratón realmente deja muy esperanzado a sus aficionados después de esta presentación allá, si bien es cierto. Solo me acuerdo de Harry, apenas lograron empatar, va a decir Harry, ¿verdad? Contra Olimpia y están celebrando. Pero yo creo que Maratón mostró un buen rendimiento en este partido. Lo más importante para mí, lo que yo tomaría en cuenta es lo que dice, sacando el resultado, si hubiese perdido Maratón incluso, es que logró competir. O sea, jugó de tú a tú. Le quitó la pelota a Olimpia. Porque para mí es diferente, te voy a poner un ejemplo. Para mí le compitió muchísimo más Maratón. Ahí era a Olimpia. Diría Harry, hasta más de lo que presentó Olimpia, porque en la segunda de la parte, Maratón, yo siento que dominó. Dominó casi todo el partido, para mí, Maratón. De hecho, fueron momentos. Mira, primero los primeros minutos arranca titubeante Maratón. Maratón toma la batuta del partido como en el minuto 25, hasta cerca de finalizar cuando le termina anotando más bien Olimpia. Sí. Y arrancando el segundo tiempo, también arranca flojito Maratón. Maratón reacciona hasta como el minuto 70. Yo siento que es de repente parte de un mismo plan de juego, ¿verdad? En esos primeros minutos. El rival, ¿no? Y el rival dejar también. Dejar a Olimpia, tomar mayores precauciones, no ser sorprendidos con algún gol tempranero y después irse soltando. Maratón tiene la opción, antes de que le haga el gol a Arboleda, Maratón tiene la opción y la desperdicia. Mira, te voy a decir esto, espérame, Harry. Correcto, antes de comenzar esto, la defensa del Olimpia demostró, bueno, no es que demostró, y tú ayer. Porque si te digo demostró, es que ya varios partidos también lo ha hecho, no. Pero ayer la defensa del Olimpia muy endeble, tuvo dos errores, Julián Martínez, también creo que Jonathan Paz jugó al límite, como siempre, le sacaron a María. Y después sale de cambio. Pero mira, vamos a ir, porque la gente me dice, quiero que hables de la jugada del penal. Para mí es penal y roja para Julián Martínez por cómo llega y cómo agarra al Chino López. ¿Por qué pasa esto en Olimpia con respecto a lo que te estoy diciendo? Julián Martínez no lo había visto tan despistado, tan distraído como ayer. Y fíjate que en el gol de Olimpia apuntaba algo ayer en el live que hacía. Javier Rivera, el panameño, se desorienta, pierde el sentido de la ubicación, de la orientación. Y Michael Chirino se da cuenta que Arboleda está de cara al gol, se la manda Arboleda y define muy bien con la punta, no sé cómo define, pero define bien. Un ratito que te descuides, no puedes dejarle esto a Arboleda. Y vacuna al Olimpia después de venir de dos jugadas Maratón. De hecho, son dos jugadas casi igual, ¿no? Parecidas de Damián Ramírez, que una es un tapadón de Eddie, que el otro sí me parece que la termina definiendo mal. Pero aún así, como lo que mencionamos, a Olimpia no le puedes dar darle la mínima oportunidad porque tiene jugadores muy peligrosos arriba. Aún así, fíjate que, o sea, para mí el partido de Maratón fue extraordinario. Estoy de acuerdo con vos. Para mí, te digo algo, o sea, que se siente feo empatar un partido o ganar un partido, lo que es, cuando pasan este tipo de cosas. Yo no sé cómo soportan los madridistas vivir con su vida, por ejemplo. O sea, es que tiene una cosa, o sea, la roja y el penal era claro. Eran clarísimos. O sea, cuando pasa la jugada, o sea, cuando el árbitro no pita nada, mi sentimiento fue, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué no estoy viendo? Sí. Porque no entiendo cómo el árbitro se puede tragar una jugada de ese tipo. Vos que siempre defendés a los árbitros, ¿qué puedes opinar de esto? Cuando el que puntea la pelota un poco es el Chino. No, es que el penal. El chino puntea un poco y la pelota y agarra todo pierna. Mira, por suerte, en esa jugada, como va en la misma sinergia de la jugada, hay una. El Chino levanta ese pie de apoyo porque si lo deja, lo mata. Uy, qué saldo. Lo quiebra. Pero fíjate, en lo único que yo no estoy de acuerdo con vos es en lo de que Julián se vio mal. Fíjate que yo no veo que Julián se haya visto mal. Que sí me parece que se miró mal en el primer tiempo fue Jonathan Paz. Me parece que incluso García se vio mucho mal. Permitime. Pero es que también marcar al Chino López, marcar a Sacasa, marcar a Kleiving, son jugadores muy rápidos, con mucha movilidad.
que son complicados de marcar. Sí, pero mira, analizar el primer tiempo, tuvo dos errores Julián Martínez que no se los ves comúnmente en un partido cuando está concentrado. Fíjate que ahí se la roba muy bien el Chino, esa jugada que te digo, y creo que por ahí está, más adelante en el primer tiempo, se la roba el Chino y que define mal Kleyvin, que quien es el que tiene que cubrir la pelota, que lo sabe hacer bien, y Damín que remata, y muy bien Mengíbar. De hecho, Mengíbar en el segundo tiempo le sacó una a Félix Crisanto, le sacó una a Rivera. Esa es la jugada. Acaba de pasar, acordemos que va con algún retraso, ¿verdad? Sí, donde se equivoca Julián, sí. La tiene Damín, lamentablemente falla, y precisamente de ahí sale el gol de Olimpia. El gol de Olimpia, correcto. Y si vos te fijas en la toma, acaba de decir el árbitro 2 minutos extra, ¿verdad? Que la verdad, lamentable para Maratón, porque también irse a 0-0 en el primer tiempo te permite comenzarlo de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, también, chamaco, ¿sabes por qué? Porque uno como Maratón, ¿qué cree? Pero te voy a explicar. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, para mí es 1-0. Lo que había hecho Olimpia sobre el terreno de juego no te daba para ir ganando ese No, es que era injusto para mí ese resultado. Pero ves, Maratón a veces, y te lo digo con esto, Maratón no tenía esa capacidad de respuesta que le vimos ayer. Volvió y yo siento que la pelota Olimpia fue beneficioso para Maratón. En el gol de Maratón, pues obviamente agarran mal parada la defensa, ¿verdad? Es que es un golazo, pero chamaco. Creo que Félix Crisanto, el que de alguna manera tiene que estar más pegado al central, ¿verdad? Y dejarle más opción. No, Crisanto es de Maratón. Fuera. Sí, sí, el gol que le anotan a Maratón. Ah, no. En el gol que le anotan a Maratón es Javier Rivera. Él está, allá está, es Crisanto, el que está por derecha. No, ¿verdad? Escucha. Pero Javier Rivera pierde el sentido. Javier Rivera. Pero es que te doy una cosa también, o sea. Mérito también al pase de Chirinos, que se lo pone exactamente al pie. Sí, pero que en esa zona no puedes dar tanta libertad. No puedes dar esa opción de pase tan clara. Viendo esa última imagen. Yo le achacaría un poco más a Javier Rivera que a Félix Crisanto. Es que Félix Crisanto está cubriendo por fuera. ¿Pero por qué? No, si Javier Rivera tiene que cubrir a... ¿El centro? Entonces, frente de la portería tiene que estar cubierto. Rara vez en un partido vos vas a ver ese tipo de claridad en un pase frontal. Claro. Entonces, si hay una equivocación ahí, repartida, yo creo que Félix Crisanto debió haber estado más cerrado. Pero es que Javier Rivera... Hay que alabarlo de Chirino, ¿verdad? Que se da cuenta. Ah, ok. Y deja... Ya. Es por quien sale. Estás hablando de la jugada de Chirinos... Sí, del gol del Olimpia. Pero quien pierde el sentido de la ubicación es Javier Rivera. Bueno, tal vez tenga Félix Crisanto tuvo que haber estado más cerrado. Para mí Félix tenía que estar un poco más cerrado para cubrirle la espalda a Javier Rivera. Claro. Ahora, por otro lado, ¿sabes qué es lo que a mí me gustó de la Tota? Es que arranca el partido relativamente flojo, no sé si midiéndolo como dice Chamaco, pero sí logra recomponer en el primer tiempo y después termina tomando la batuta del partido. En el segundo tiempo, Trollio hace cambios, termina sacando ahí la tampada inglesa José García, sale Chirino entra Kevin López. Y Kevin López te mete otro tipo de juego. Olimpia comienza a abrir más el campo y comienza a mandar en el partido. Olimpia los primeros 15 minutos, y desde el minuto 45 al minuto 60, muy poco, tuvo tres oportunidades claras de gol en ese momento. Sí, pero Maratón le quitó la pelota. Se la quita hasta después, y ahí es donde me parece a mí bien lo de la Tota, que logra recomponer nuevamente cuando ve que Olimpia... ¿Dónde está Isaac Castillo? Por ahí, por la entrada de Isaac. Logra recomponer, es que incluso no es necesario hacer un cambio para recomponer durante un partido. La Tota detecta que Olimpia está abriendo más el campo, logra abrir un poco más a los laterales. Después, el Chelito Martínez y Damín Ramírez se meten un poco más atrás y comienzan a tener superioridad en la parte de atrás, y con eso Maratón comienza a retener más la pelota, a crear más oportunidades y a quitarse el asedio que tenía de Olimpia en los primeros minutos. Mira, de alguna manera, como te digo, tiene los hombres para hacer un estilo de juego como el que planteó contra el Olimpia. Se repite un poco lo que fue la final Olimpia-Motagua. Fíjate que Motagua estuvo sacando ventaja de ese tipo de escenas. Pero fíjate que ese es el punto. O sea, fíjate que para mí tiene muchísimo más mérito lo que hizo Maratón ayer que lo que hizo Motagua, porque para mí Maratón ayer sí hace un partido jugándole. En ningún momento viste a Maratón defendiéndose. No, Motagua no. Sí se defendió muchísimo de ese partido que en el marcador parece que fue parejo, pero para mí Olimpia siempre lo tuvo controlado. A Maratón Olimpia no lo tuvo controlado prácticamente nunca. Mira, llega ese gol del Club Deportivo Maratón realmente en una jugada que yo no miraba mucha opción, ¿verdad? En ese pase que mandan por izquierda. Es un golazo. Que con mucha calidad la sirve de primera, ¿verdad? Para que pueda anotar el gol el delantero del Club Deportivo Maratón. Ahí está repitiéndose la imagen del polémico. Del penal. Ahí no hay duda, ¿verdad? Yo creo que se está dando toda la responsabilidad a Armando Castro, pero en línea ahí está hay complicidad de Salinas también, ¿verdad? Los dos, la jugada queda justamente en medio, justo entre los dos árbitros, ¿verdad? Tanto el asistente como el central
que se hicieron de la vista gorda, ¿verdad? Porque es un claro penal. Mira, y es una cosa, para mí, o sea, con la experiencia que tienen, vamos a mencionarlo también después, pero es que el nivel del arbitraje cuando urge es súper pobre. O sea, primero pasa este error, también, bueno, eso fue después. Pero, por ejemplo, el offside que le terminan anotando... que le terminan el torneo, perdón, la jornada pasada del Olimpia. No, a Ken Siabot, en el partido contra la Real Sociedad Potros, ridículo también. O sea, sale de muy, muy atrás. Y en línea tranquilamente levanta la bandera hasta sin vergüenza y ¡pum! Y pita el offside. O sea, no, es muy... sí, hemos visto... Fíjate que el partido Génesis, Victoria Génesis también, se dejaron de pitar dos faltas penales para el Victoria. Una para el Génesis y una para el Victoria. Para mí. Muy pobre, o sea, el arbitraje. Es triste que todos los fines de semana vengamos a hablar que el arbitraje de Honduras no da la talla. O sea, no, pero para no, mí te una yo cosa, sé que tampoco, o sea, es culpa de ellos. O sea, en este caso, fíjate que en otras ligas sí yo creo que se protegen intereses, pero aquí en Honduras no es que quieran ayudar a uno por perjudicar al otro. Aquí el problema es que los árbitros no dan la talla. O sea, y mientras los árbitros sigan pensando que el nivel es buenísimo acá, porque ellos piensan, o sea, vos escuchás hablar a los árbitros o a alguien de la comisión de arbitraje, te parece que el nivel de aquí es espectacular y no es así. Sí, mientras muy ellos pobre. No entiendan que tienen un nivel muy pobre y comiencen a prepararse más, incluso físicamente, porque vos miras, por ejemplo, varios árbitros de línea y físicamente no están en condiciones. Sí, ahí tanto el central como el asistente pues tienen vasta experiencia, ¿verdad? Entonces todavía con mayor razón debieron haber sancionado ese penal, que te digo, ahí no necesitabas repeticiones ni nada, era un penal claro, ¿verdad? De que lo ves en la primera instancia, vos decís, es un penal, ¿verdad? Que lamentablemente no se le marcó al Club Deportivo Maratón, de ahí pues puede ser su subjetivo, era un buen momento para empatar y todavía quedaba tiempo como para que Maratón pudiera remontar con el buen juego que estuviera haciendo. No sé si a ustedes les pasó, o sea, por lo menos a mí así me pasó, cuando sale la jugada del penal, que para mí es un penal clarísimo, yo me quedo esperando a ver la repetición para ver si soy yo el que está equivocado, porque a primera vista es un penal clarísimo. Gustavo Roca, vamos a pausa. Sí. Vamos a pausa. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, chamaco? Buenas tardes. El partido limpio. Sí, sí, la verdad que sí. Bonito partido. Yo creo que no es algo nuevo del Maratón. Desde que estaba el profesor Nazar venía mostrando un buen fútbol. Y ayer queda reconfirmado que la Tota Medina era un... Hasta ayer, ¿no? Jornada 2. Que la Tota Medina es un técnico que Roca. Puede hacer jugar bien a este Maratón. Roca, disculpa que te interrumpa porque estás empezando a hablar. Las comparaciones son odiosas. Porque sí, y a Nazar yo le tengo muchísimo respeto, pero los dos partidos que le he visto Maratón con la Tota, Nazar nunca los hizo. Si no los hizo más Nazar. Pero acuérdate que también, con Nazar, no, este Olimpia, este Maratón, le hacía partido. No, de acuerdo, pero con el control que tuvo el... Pero les insisto, pero son historias diferentes. Son historias diferentes. No, y tenés un par de jugadores también que te cambian la cara. Claro, tenés un Alexi Vega, tenés al Chino López. Javier Sacasa subió el nivel. No sé si subió nivel, pero bien, me parece que bien, es un bien. Jugador interesante viniendo desde la banca. Yo creo que tiene más recursos la Tota Medina que lo que tenía el profesor Salomón Nazar. Pero el partido sí me gustó. Hay que decir otra cosa también en descargo del Olimpia, es que este equipo no tuvo prácticamente, se entrenó semana y media. Bueno, pero eso es culpa de los rivales. No, pero esa misma que se le hizo el año pasado y al final quedó campeón. Pero es que aquella vez anduvo en partidos amistosos haciendo, se criticaron jugando. Esos partidos también. Tiene semana y media, dos semanas nada más de preparación en Olimpia y es lo que está mostrando en el torneo. O sea, un empate que casi lo pierde contra Génesis. Y ayer yo creo que es uno de los partidos donde el rival lo supera. Como yo creo que no se había visto en los últimos meses, ¿no? un Olimpia ampliamente superado por el rival. Harry lo siente más parejo el partido. Yo siento que Maratón fue más que Olimpia, mano, en este juego. Maratón fue más que Olimpia. Yo creo que sí. Creo que y venía escuchando. También. Pero venía escuchando el programa y decía Harry, hablaba también del partido contra Motagua. Sí, Motagua se defendió, pero también Motagua hizo cosas interesantes. Ofendió un poco. No, es que te digo una cosa, permitime, o sea, yo lo que quiero que, o sea, Motagua logra emparejar las cosas defendiéndose. En cambio, Maratón, proponiendo fútbol, hace un partido muy parejo e incluso ligeramente yo no lo vi superior, como lo dice, ligeramente superior, porque me parece que también, o sea, en el arranque del partido
Y en el arranque del segundo tiempo, Maratón dejó demasiadas facilidades a Olimpia para que lo atacara. Ahora bien, lo del arbitraje también ustedes lo hablaban, ¿no? Preocupante. Sí, pero yo creo que es lo mismo que venimos viendo en los últimos torneos. Y no es que solo se equivocan a favor de Olimpia, sino que se equivocan a favor de todos los equipos. Es general. Son general. Porque he escuchado en otros medios decir que, sí, que la tienen contra Olimpia. No. También se han equivocado. Lo que pasa es que han ocurrido dos escenarios bien raros, ¿no? Contra Génesis, el gol de Arboleda estaba adelantado, ¿no? Y ahora contra Maratón era penal y roja para Julián Martínez. Sí, pero en línea está enfrente. Roca, no es que estén favoreciendo. No. Es que, de hecho, yo traigo. Lo que pasa acá, que en el análisis de Victoria Génesis, José Valladares le pudo haber pitado dos penales a Victoria y uno a. Y a Génesis y no los pitó. Entonces, lo que pasa es que cuando es a favor de Olimpia se magnifica. Sí, es correcto. Se magnifica, correcto. Pero cuando... No, y es que es el tipo de partido también. Estamos hablando de un clásico, ¿verdad? Y que es una acción clara, ¿verdad? Lamentablemente que al final... arbitraje de Armando Castro. Sí, Armando y Castro. Y Salinas, ¿verdad? Porque hay que darle responsabilidad a Salinas. Ronnie Salinas, a esa acción también, ¿verdad? Y él fácilmente también hubiera colaborado con su árbitro y le hubiera señalado. El penal. Claro. Buenos síntomas para este maratón. Yo no sé qué, yo escuchaba, bueno, lo veíamos en las redes sociales cuando llegó la Tota Medina. Yo creo que hasta Dios. No, yo lo dije. No es que lo critiqué. No, criticaste la llegada de la Tota. Pero reitero, son dos jornadas apenas. Sí, son dos jornadas apenas. Y decir y despotricar contra un entrenador que ni ha comenzado, pero decir, no me da buenas sensaciones, es muy diferente, Gustavo Roca. Sí, pero no estabas a favor. No, es correcto. Okay, no estabas a favor. Es que fíjate que eso sí es cierto. Yo siempre lo dije, el victoria de la Tota Medina. Con mucho menos equipo, hacía jugar bien al Victoria. Es que fíjate y se está viendo en el maratón. Otra cosa que me hizo sentido de lo que dijo Harry, y aquí lo ha dicho Harry hasta la saciedad, que Damián Ramírez no tiene cabida en la selección. Y hoy dijo que era uno de los mejores mediocampistas. Sí, no, es cierto. Hay más, que Damián Ramírez no jugaría ni de titular en Olimpia. Y lo mantengo, lo sigo manteniendo. O sea, me parece, o sea, es que no sé por qué no entienden. La capacidad de análisis es bien corta, parece. Parece que sí. Permitime, es que te doy una cosa. Yo te puedo decir que Damián es buenísimo, pero no lo veo por la selección. Pero si es uno de los mejores de la Liga Nacional, según vos, no debería estar. No puede ser. ¿De quién es la capacidad de análisis? Sí, pero lo que pasa es que también tenés ahí Jorge Álvarez, que es mejor que él, David Flores, que es mejor que él. Ahorita pero, no. Pero uno sí, también ahorita. Ahorita no. Pero mira, Harry, vamos a decirlo así, muchas veces en otros equipos se magnifican las actuaciones de jugadores. De acuerdo. Y así como Maratón, tanto Damián como Arriaga, que han tenido buenas actuaciones, lo vende menos. Sí, al final siempre hay otro mejor, ¿verdad? Lo de Alexis Vega también muy bien. Y lo de Damián, pues ya, desde que estaba en Victoria, viene siendo muy bueno. Sí. Lo de Alexis Vega también, que también ha llegado a Maratón como anillo al dedo, ¿verdad? Y el Chino López y también Arriaga, igual. Que así, el Chino, pues bueno, ya conocemos. Lo que pasa es que no sabes si se va a adaptar a ese nuevo sistema. Y el Chino como que ha jugado. No, que sigue mostrando. Qué nivel de cipote. Una calidad técnica de este ¿Qué muchacho. Nivel de Arriaga? Buenísima. Bueno, vamos a leer mensajes al regresar. Seguimos con el partido entre Maratón y Olimpia. Esperamos sus reacciones. Harry, disfrutamos de Harina Doña Blanca. Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. La más suavecita, la más blanca, la que sabe más rica, la que rinde más. Ayer, hoy, siempre Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. Supermercados Colonial te invita a que utilicemos menos bolsas plásticas. Adquiere tus bolsas reutilizables Colonial. Dos modelos a superprecio de 15 lempiras la bolsa mediana y 20 lempiras la bolsa grande. A realizar tus compras en el super, utiliza tus bolsas reutilizables para empacar tus productos Colonial y te premia con 50 puntos Colonial. Ven a Cell Store y encontrarás los materiales eléctricos que necesitas. Lámparas eléctricas, lámparas solares, ventiladores y herramientas para tus proyectos. Si tu proyecto es electrificar una residencial, no te preocupes más. Cell Store te proveerá desde un transformador y de igual forma los herrajes eléctricos. Y si tu proyecto es industrial, ven a Cell Store. Porque es nuestra especialidad. Estamos ubicados en San Pedro Sula, Boulevard Juan Pablo II, Avenida Circunvalación. De igual forma, estamos en Santa Rosa de Copán y en el bello puerto de La Ceiba. En Cell Store somos completos. Hertz, ¿qué tiene Hertz? Un momentito. Pasa con el siguiente. Bueno, vamos a hablar de MacDel, el MacDel Express. Aprovecha nuestras promociones exclusivas y descuentos especiales para disfrutar de una limpieza impecable a precios increíbles. Con MacDel Express es tu aliado confiable en productos de limpieza de calidad. Llama al 3176-2185, visita nuestras redes sociales.
como McLaren Express y encuentra tu tienda más cercana. Renta los mejores carros en Honduras con Hertz para recorrer nuestro país. Contamos con talleres certificados prestando la mejor atención a todos los detalles que harán de tu viaje una aventura totalmente segura. Renta tu carro hoy desde www.hertzhn.com o contactanos al 9455-3331 para tus cotizaciones. Hertz Honduras, kilómetros de confianza. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonhoeffer, máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio para usar en jardinería, construcción y agricultura. Mantente conectado en nuestras redes sociales donde te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Puedes llamarnos al 9499-7535. Bonhoeffer, patrocinador oficial del Club Deportivo Maratón. Prepárate para el regreso a clases con estilo en el Titán. Encuentra todo lo que necesitas a precios sumamente increíbles. Variedad de mochilas con un 20% de descuentos, cartucheras, loncheras y muchas cosas más. Regresa a clases con el Titán. Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. Regresa a clases con lo último en tecnología y la promoción Back to School con Colonial. Participa canjeando tus boletos por cada 300 puntos Colonial y podrás ganar laptops Dell, impresoras Wi-Fi Epson, tablets Samsung Galaxy y Amazon Echo Dots, así como superpremios al instante, certificados de SciComm, reguladores de voltaje, regletas USB y cientos de bonos de supermercado. Supermercados Colonial, aquí todo está mejor. Selecta es tortillas más suavecitas. Selecta es la de mayor rendimiento. Selecta es la única 100% integral hecha con las mejores cosechas de maíz blanco. Selecta es el verdadero olor y sabor a maíz. Una harina más fina, más saludable, más rica. En pocas palabras, Selecta es la mejor. Selecta, la harina de maíz con sabor a tradición. Buscas calidad en ventilación o iluminación para ese proyecto que vas a empezar, para tu empresa o para el hogar. Cestor tiene todo lo que quiero en material eléctrico. Cestor es lo que necesito. Todo lo que necesitas para proyectos industriales, comerciales o residenciales. En Cellstor encontrarás variedad y calidad. Visítanos. San Pedro Sula, Avenida Juan Pablo II y Avenida Circunvalación, Santa Rosa de Copán y La Ceiba. Cellstor. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonhoeffer. Máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio, para usar en jardinería, construcción y agricultura. Además, esta marca está ya en la camiseta de uno de los equipos más queridos de este país, en la camiseta del Maratón. Mantente conectado a este perfil, aquí te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. De Bonhoeffer, una marca que llegó para conquistar Honduras. ¿Buscas una solución rápida y eficiente para la limpieza? Descubre McDel Express, tu aliado en productos de limpieza de calidad. Con McDel Express, la limpieza se vuelve sencilla y efectiva. Nuestros productos innovadores están diseñados para brindarte resultados profesionales en cada tarea de limpieza, desde detergentes hasta desinfectantes. En McDel Express tenemos la solución perfecta para cada rincón de tu hogar. Nuestra amplia gama de productos te garantiza una limpieza completa y duradera. Llama al 3176-2185 o visita nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como McDel Express y encuentra tu tienda más cercana. Bazar Emma número 1 y Bazar Emma número 2. Venta de artículos para el hogar al por mayor y menor, como ser electrodomésticos, muebles, roperos, camas, estufas, televisores de las mejores marcas, lavadoras, mini split, ventiladores y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 2552-1736. Entrega inmediata. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. Bazar Emma, Cuarta Avenida, 5 y 6 Calle. Te esperamos de lunes a domingo. Síguenos en Facebook como Bazar Emma.
Ahora en Camosa, UD Trucks, herencia japonesa en las carreteras de Honduras. En un mundo donde cada segundo cuenta, el camión Croner de UD Trucks es lo que usted necesita. Diseñado con motores de alto torque, capacidad de carga útil de 7.5 a 12 toneladas, con chasis reforzado y con opción a diferentes tipos de transmisión que se ajustan a sus necesidades. Con un respaldo de postventa inteligente y más fácil, un mantenimiento más eficiente. Con el camión mediano Croner, mantenga su negocio en movimiento. Distribuidor exclusivo Camosa. Continúas escuchando Los Líderes en Deportes, Panorama Deportivo. Líder, 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 chamaco, chamaquito. Continuamos con su programa Panorama Deportivo, 12:30. W Estándar, esta marca viene para revolucionar el mercado de los aceites en nuestro país, tanto para carros como para motos. Tus motores funcionarán más suaves, serán más eficientes y con una vida útil más grande, reduciendo esos problemas que nos salen tan caros. Puedes llamarnos al 96-87-73-58. W Estándar, ya disponible para los catrachos. Yo quiero recomendarle a todas las personas que tienen maquinaria pesada que compren sus repuestos en Camosa, porque están fabricados bajo los estándares de calidad John Deere, por lo que sus equipos se mantienen en óptimas condiciones todo el tiempo. Encuentra todo lo que necesites en nuestras sucursales Camosa a nivel nacional. Estamos ubicados en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tocoa, La Ceiba, Lloro, Juticalpa, Catacamas y también estamos en Choluteca. Somos Camosa, somos construcción. ¿Sabías que tener un casillero en Estados Unidos con Ser Cargo Logistics es totalmente gratis? No necesitas viajar para hacer y recibir todas tus compras. Regístrate hoy y comienza a disfrutar. Escribe a nuestro WhatsApp 96-52-24-38 y solicita tu casillero gratis. Con Dólar Honduras puedes rentar tu carro con la tranquilidad y seguridad de que los carros de nuestra flota cuentan con todos los procesos de mantenimiento y control hechos por el mejor staff de talleres certificados. Contáctanos al 3270-9652 para tus cotizaciones o consultas. Quiero recomendarles a todos que en McDell Express puedes buscar una solución rápida y eficiente para la limpieza. Descubre McDell Express, tu aliado en productos de limpieza de calidad. Solo tenés que llamar al 3176-2185. Además, si en tu empresa o negocio necesitas montacarga, equipo, elevación, no busques más y ven a Monservi. Puedes llamarnos al 8830-0987 o al 2516-0171. Ahí contamos con montacargas desde 5,000 a 36,000 libras. Bueno, vamos a comenzar. Uribe, no, dame, Uribe. Quiero hablar también de Uribe, el chamaquito Guifarro. Deme chancecito ahí, hombre. Uribe, una marca deportiva 100% hondureña que viste a clubes de primera, segunda y tercera división, ligas infantiles y también ligas femeninas. ¿Quieres uniforme para tu equipo? Contáctanos que nosotros te lo diseñamos. En Uribe también contamos con accesorios deportivos para porteros, árbitros y balones de diferentes marcas. Visita nuestra tienda Uribe en Sport Manía, Barrio Las Acacias, Primera y Segunda Avenida, 10 Calle. Uribe, marcando la diferencia. Omar Tábora dice: o sea, robo en Comayagua y destrozos en Barcelona. Qué fin de semana de aquel. Aquí me pone Omar Tábora: Castro y Mengíbar, los mejores del Olimpia, dice. Voy con mensajes. Entonces, Diógenes, el Olimpia y Motagua a partir de esta fecha empezarán a echar mano del arbitraje. Harry llegó muy calladito. ¿Sabe lo que hace Olimpia, picadito? No, sí, no, yo aquí lo estoy diciendo. Yo tengo una cosa, o sea, a mí me da vergüenza. Omar Tábora juega por todos los... Ahora te digo algo. Para mí el problema no, aquí no es que beneficien o perjudiquen, porque Olimpia también lo han perjudicado en el último tiempo. Para mí el problema es que el nivel del arbitraje en Honduras no sirve. Vamos con Omar Tábora, dice, pues. Dice Omar Tábora, mira, Omar Tábora en todos los bandos juega. El catalán sufrió el fin de semana por todos lados, aunque el robo de Comayagua como que no le asombra porque ya es costumbre. Dos VIP en Olimpia, Mengíbar y Armando Castro, dice Luis Vallecillo. Dio, ¿quién evalúa a los árbitros? ¿Quién los sanciona? Benigno Pineda. Muy bien, ahí está la respuesta. Invictos a fuerza, offside de Arboleda ante el Génesis en la primera fecha y penal negado a Maratón. Pablo Munguía dice: saludo Gustavo Roca, qué bueno que ya está en el programa. Hoy sí creo que ya se va a hablar de fútbol porque hoy no va a haber karaoke. Saludos a Chamaquito. Oye, mira, aquí tengo otro mensaje, dice, ya te voy a contar el karaoke. Fíjate que mira, aquí está la otra cara de la moneda. Regreso a ver los programas los martes y los jueves. Le digo, ¿por qué? Le pongo yo. Regreso Roca, me pone. Saludos desde el Progreso, dice Pablo Munguía. Dice Oscar Calix que... cuando Oscar Cali, que es gran Real España, cuando la España andaba por la calle de la amargura, no escribía. Y ahorita está escribiendo a cada rato. Dice: deja de maratonear tanto, me habla del proceso mejor. Dice: ahora, ¿qué tiene que hablar de anotar en este partido de maratón? Espérame, que terminemos con los mensajes.
Déjame terminar porque tengo varios mensajes, por favor. Déjame el audio. Sí, hombre. El maratón es el equipo en la era de Troglio que más lo ha desnudado siempre. Viene ya, en los 5 años de Troglio siempre lo desnuda. Y queda demostrado, Troglio no tiene estrategia. Él es motivador y se lo vuelve a demostrar. Pero tiene campeonato. Que lo digo, porque otros se conforman con títulos. No solo es título. O sea, es ver jugar bien el equipo no viene jugando bien. No. A mí me preocupa porque Julián Álvarez será el próximo central de las elecciones. Alguien que entrena a diario no puede hacer eso. Ese muchacho se le tiró al chino desde el punto penal, se le tiró. Y también, segundo lo que dice Harry, Damián Ramírez es buen jugador, pero no está para la selección, señores. No sean así. Guifarro jugó fútbol y ya sabe quién su era. Él estaba para la selección también, pero estaban aquellos toros, Amado Guevara, estaba Rafa de León, que era imposible. Camilo Bonilla era excelente buen jugador. Ejemplo. Ah, Francis Reyes, y no se hizo nada, no pudieron. Perfecto, pero bueno, ahí está Jorge. Es decir, que no es un buen jugador. Capurro Pablo, Morales. Que vos decís que para selección. No, y no, sí tiene no, nivel no, para selección. Está pendiente, Capurro. Está pendiente, Capurro. Sí. Es que no me acordaba. Es el problema, que ponen palabras que es buen jugador. Es buenísimo. Pero no le da para la selección. Entonces no es buenísimo para vos, no te. Pero hay mejores. Entonces, ¿y el Chelito Martínez cómo llegó a la selección? El Chelito fue un microciclo. Si hay mejores, entonces no es buenísimo. El árbitro. Noé Garay dijo: el árbitro arruinó el partido. Jefe, sinceramente, Clayvin Zúñiga pide banca, falla demasiado. Y la capitanía hoy por hoy debe ser para Paco Martínez. Roca, más de este partido, yo, el debutante goleador, ¿verdad? Sí, Maxi Pérez. Maxi Pérez. Pérez. ¿Ah? ¿Pérez o Pereira? No, Pérez. Maximiliano Pérez. Debuta con gol. Pero las cosas a notar, yo creo que ya las dijimos, el tema del arbitraje. Yo creo, aunque a usted no le guste, que Olimpia está mostrando este poco fútbol por el poco tiempo de pretemporada o mini pretemporada que tuvo. Sí, de ahí lo de maratón. Yo siento que debe haber un poco menos de excusa porque es un torneo. No me parece que es excusa. ¿Cómo va a llegar a competir si no tiene preparación? Roca, está bien cuando es en junio, que es una temporada larga, pero cuando los equipos acaban de dejar de competir, es sí, todavía está. Pero Olimpia va a estar ahí, va a competir. Sí, claro que sí. Tampoco es que lo podemos ya decir que afecta. Es que sabes qué es lo que pasa, que si te vas a los precedentes, y Farid a mí me lo saca en cara muchísimas veces. Yo, por ejemplo, en los primeros torneos de Troglio, yo pedía que espera para arrancar, eran fechas 6, 7 y Olimpia no arrancaba. Y en ese tiempo siempre se perdían partidos, ahora por lo menos los empata. O el árbitro le dijo que los empate. Y también resaltar que llegó a 34 partidos invicto el Olimpia. Pero aún así. Ya va a cumplir un año. En marzo cumple un año sin perder un juego en Liga Nacional. Pero aún así. No sé. Al menos ayer creo que sí. Pero al mismo tiempo, como te digo, fíjate que para mí lo de Olimpia, seguramente, como dice Chamaco, va a terminar compitiendo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el aficionado. A Troglio en algunos partidos le falta. Ahí es donde por lo menos para mí, y es algo que tal vez a mucha gente no le guste, a mí me gusta más, por ejemplo, Diego, me parece mejor entrenador que Troglio, en todos los aspectos. Pero también, por ejemplo, lo que decía el aficionado, Maratón lo ha desnudado, pero en el tiempo que estos otros, los Maratón han sido campeones. Sigue sí, el invicto, es súper injusto después de un técnico que ha ganado tanto, ¿verdad? No, correcto. Es súper injusto. Sigue el invicto de Castro Deportivo Olimpia, dice David Dubón. No leen, dice acá, nos están Carlos Velázquez, no leen mis mensajes en Facebook. Bueno, es que no hemos leído Facebook de todo. Saludos, muchachos, desde arriba, desde Arabia Saudita, extraño y escuchar su programa. Hoy los escucho porque me dieron descanso aquí en Arabia Saudita. No hay en fútbol, el problema más grande para el defensor es que el delantero rápido, es inteligente, lo vuelven loco a Julián Martínez. Luis Alonso Moreno dice, ese penal es más grande que la cordillera del Merendón. Es penal claro, ya lo señalaron. Y para Harry, todos los del Olimpia son mejores que los del Maratón. Dice Larry, bueno, pero algo Olimpia tiene, no me leen. Y Ansu Fati dice, vamos a leer a Chamaco que se acaba de escribir. A ver, Diógenes, ahora qué piensas de Real España, ya que este tipo es full anti-España. Se le ve a leguas que odia al equipo. Hoy de seguro va a hablar de España este periodista mediocre que no sabe de fútbol. Siempre minimizar con todo, Chamaco, adiós. Este tipejo de Dios. Y me dice Ángel Vázquez, dice, como olimpista admito que ayer era penal. Si no es por Mejía, ese partido se pierde. Desastroso funcionamiento del equipo, la defensa muy floja, poca elaboración de los volantes. Espero que Maciel y Solano se vayan del club, no aportan nada. Y se ocupan delanteros sí o sí. Y la excusa de Troglio es increíble. Después dice que la jornada 5 o 6 se va a ver realmente lo que el equipo está jugando. Bien, entonces que no se presente al inicio. Oye, es otro tema. El Olimpia perdió dos variantes arriba.
Se fue Benguche y se fue Brian Moya. Llega así Michael Chirino. Pero salía Benguche. Espérame. Y salía. Y salía Jerry Benson. Entraba Moya o entraba. ¿Es excusa o qué? Perdón. Salía Arboleda o. No, ¿Cómo no estaban teniendo tan buen rendimiento. No, pero entraban y daban solución. Brian Moya entraba y goleaba. Roca, pero. Entraba Benguche y goleaba. Roca. Salía Arboleda. Olimpia. Pierde dos jugadores importantes. ¿Te extraña de vos, Roca? No. Yo te lo digo. Olimpia ni se nota cuando salen estos dos. Y mira, vamos. Don Comunicación, Panorama Deportivo, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, chamaco, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Encendido. Pues aquí, hombre, indignado con ese de Armando Castro de ayer, hombre. Sí, qué barbaridad, ¿verdad? Aquí van a llegar a las 50, copas. Sí. Qué fácil. No, pero no es culpa del Olimpia, amigo, no es culpa del Olimpia. Sí, no es culpa del Olimpia. Hay que señalar el error del árbitro. ¡No! El equipo Maratón, porque se echó un partidazo ayer, lucharon con ganas, le pusieron de los... que ponen la gallina. Mire, la mejor forma que lo puede felicitar es yendo al estadio, ¿verdad? Así que pendiente con las taquillas para el próximo juego. Sí, eso es verdad, chamaco. Ayer vi el partido en Comayagua. Perfecto. Bueno, Willy, no, pitó la máquina, pero, Willy. Pitó la máquina. ¿Tres meses pitó? Gustó, goleó y ganó la máquina Gustavo Roca. Sé que esto duele, pero Real España. No estoy escuchando nada. Andan fire Real España la en, máquina. En este torneo. Real España realmente en un partido muy lindo. No sé ustedes al final con cuál se quedan, si el clásico allá en Comayagua o este, pero la verdad es que este fue un partido de mucha intensidad, de mucho vértigo, los dos equipos abiertos. Fíjense que normalmente los partidos entre Real España y Motagua son partidos abiertos, son partidos de goles, son partidos alegres, y esta es otra máquina. Realmente el equipo anda conectado, se ve cohesión de grupo, se ve alegría. Llegó, se ve bastante gente suelto, al estadio. Se ve a un Joe Benavides con una cara totalmente diferente también. Rapidito, segunda vez me gustó lo de Falero. No tengo laterales, pongo tres centrales. Segunda ¿está? Vez que Real España se encuentra en este torneo con un gol tempranero, ¿verdad? Que le permite también manejar de mejor manera el encuentro. ¿Tenés llamada? Hola, buenas tardes. Así es. Pues buenas tardes. Adelante, amigo. Mire, ese dicho que dicen de que el Olimpia no tiene culpa es antiguo. Miles, cientos de equivocaciones y solo que el Olimpia no tiene culpa. O sea, es increíble ahora con sabiendo que con tanta tecnología y que todo el mundo, hay cámaras por todos lados, o sea, ¿cómo no se va a quitar un penal así tan claro como ese de ayer? O sea, explíquenme ustedes de qué forma no se puede quitar un penal de eso. O, por ejemplo, la mano de Arboleda, que ha significado el segundo gol a favor del Motagua. Ya lo pasado. Bueno, gracias, amigo, por la comunicación. Amigo, estamos con el partido de la máquina. Minuto 2, ustedes están viendo las acciones del partido. Se encuentra tempraneramente con esa falta. Que le cometen la falta a Chapetía. Chapetía, ¿verdad? Sí. Que estaba jugando por el medio. Sí. Y un gran centro de Joe Benavides termina anotando ese primer gol, ¿verdad? Realmente el Real España con un fútbol alegre, dinámico, bien parado, con mucha ímpeto, con mucha... alegría, con sangre jugó este partido también. Fíjate que Tatum y Tatum con este muchacho de Ebron García estuvieron acertados en todo, ¿no? Muy buen partido la saga defensiva. Tuvo buenas opciones el Real España, que también hay que señalar, bueno, fueron golazos realmente, ¿verdad? No sé con cuál se quedan ustedes, este cabezazo. Con el de Joe. El gol de Joe. El de Joe es un golazo. El de Darrington también es un golazo, ¿verdad? Perdón, ayer en muy parecido. Rapidito, ayer en el. Yo decía que iba a ser el gol de la jornada, pero ayer César Guillén hizo un golazo en Choluteca. Dale. Y revisa, ¿no lo has visto, no? El gol de César Guillén. Equivocado, pero el de cabeza. No, papá, el que le pegó fue fuera del área. Sí, sí, un golazo. ¿Tuvo, no lo viste, no de César Guillén? Aparte creo. Tuvo dos ocasiones más claras. Fue Jairo Rocha, creo. Ah, bueno. Estamos con el Real España, muchachos. Bueno, por favor, denle el mérito a la máquina. ¿Cuántos días tenía la máquina de no ganar? Gustavo Roca, Gustavo, 14 clásicos. ¿Y ustedes me quieren venir a hablar de otro partido clásicos, acá? 15 clásicos, 15 ¿ah? Clásicos. Bueno, también Real España tuvo dos ocasiones más claras de gol, la de Small y la de Debron, ¿verdad? Que se la termina fallando Debron, lamentablemente, que pasa cerca del vertical que defendía Ruyer. Pero al final, yo creo que la afición de Real España se va tranquila, se va contenta, sabiendo que este año pinta para cosas diferentes en este Real España. Sí, Chamaco, yo quiero resaltar así cortos.
La Comunión tenía tiempo de no ver el estadio con muchísima afición, independientemente que fuera el partido que fuera. Sí, era Motagua, pero tampoco era Olimpia. Yo creo que Olimpia lleva muchísima más afición. Casi toda la cabecera de Sol Este. Yeah. Acordate que las mujeres casi entraban gratis ayer en el estadio. No. Independientemente de lo que sea. Espérame. No lo digo en mal tono. No, eso es un buen plus, pues. Independientemente del rival, independientemente de la hora, del estadio, sí, de las promociones que ha visto. No respondió. Y esa comunión ya se había perdido. Esa comunión, afición jugador, equipo. Sí. Realmente que impresionante. Me llamó la atención también ver a Mateo Gibrín, sí, presidente Sol, de Sol. Sol. Y antes de entrar o después cantando con la barra. Sí. Afuera. No, bueno, ¿verdad? Con bombo y todo. Bueno, esa es otra. Hay un error de Rafael de Buba en el gol de Motagua. Yo soy uno de los que ha criticado, o al menos no me gusta, Anfernee Tatum. O Tatum. ¿No le gusta? Y dice, no me gusta cómo juega, y le he dicho. Pero se gastó un partidazo. Hay que matar a los jugadores jóvenes, hombre. No lo mato. No. Es que una cosa es matarlo y otra cosa es que no me guste. Si a vos no te gusta, está bien. No te gusta. No me gusta. Futbolísticamente, no me gusta. Pero ayer jugó. Pero solo jugó bien. Un partidazo. Tiene cosas para mejorar. Pero creo que es un jugador que, por ejemplo, del biotipo tiene. No. Claro. Muy parecido a Lebron. Una cosa es que la experiencia le va a ir haciendo mejorar. Pero yo creo que es un jugador con muy buena proyección. Está joven. Incluso en el gol de Darison Vuelto. Él haciendo una incursión interesante ahí, ¿verdad? Fue él y demás. Aparte de lo. Aunque. Joe Benavides, a pesar del gol de Joe, a pesar de la asistencia de Joe, pero Anfernee Tatum fue uno de los mejores. Real España paró una racha de 14 clásicos sin ganar. No ganaba un clásico desde el 1 de octubre del 2022, justamente contra Motagua en Tegucigalpa. Imagínate. Que lo dirigía Héctor Vargas del 2022. Ganó 3-1 con la banca ese partido, recuerdo. Sí. Y también. Diego Vázquez, perdón, no gana. Diego Vázquez tiene mal rendimiento. Diego Vázquez, sí. Un empate y una derrota. Solo le ganó a Maratón. Lo que pasa es que hay que analizar un poco más a fondo también, Gustavo Roca, porque a veces hay empates que a usted le permite, ¿verdad? Que fue lo del torneo pasado, llegar a una final. No, pero yo hablo de triunfo, cuanto a resultado, le permite también ir alcanzando objetivos. Sí, de repente, si lo vemos así fríamente, empates y pérdidas son los que predominan. Claro. ¿Verdad? Solo un triunfo. Entonces, tendrá que mejorar este Motagua, que tampoco lo vi mal. Yo creo que Motagua también tuvo sus cosas interesantes en este partido, un equipo rápido. Sí. Esto para mí le da todavía mucho mayor mérito a este Real España, porque Motagua fue un equipo que también intentó. En defensa muy débil, Motagua. Es que es correcto, ahí quería llegar. El segundo gol con Azmendi que termina salvando Buba. Buba lo saca, sí. La única, creo. Pero Motagua también hizo lo suyo. Pero es que ese gol de Motagua es error de Buba. Buba sale a nada ahí. Es un error garrafal de Buba. Fíjate que yo siento más que de la defensa, ¿verdad? Yo creo que son cosas a mejorar, obviamente después de un triunfo tan importante como el de la máquina, siempre hay cosas y detalles a mejorar. Claro. Y yo creo que defensivamente ahí no te pueden sorprender. Creo que es el Camellito Delgado el que termina haciendo ese lanzamiento. El Camellito Delgado le manda vos el pase. Como central, sí. Tenés que saber que si el volante no tiene marca, tenés que replegar. No podés estar encima de la marca cuando tiene tal libertad. Y más si es más rápido que vos. Evidentemente, el Camello Delgado ve esta ocasión, la tira a la espalda de la defensa de Real España y le termina sacando ventaja. Pero yo le doy más responsabilidad a la defensa de Real España, que siento no leyó bien esa jugada en donde el jugador de Motagua tenía esa libertad. Tenía que haber replegado. Pero rescatame lo bueno de Motagua, porque yo vi a Real España mega superior a Motagua y no sé qué de bueno te puedo hablar de Motagua. Yo, entonces creo que no viste el partido. Bueno, porque pero decime si comencé diciendo que fue un partido de ida y vuelta. Ya con eso te estoy diciendo, por eso le estoy dando mucho mérito a Real España, que termina ganando por goleada ese partido. Mira, ahí está la jugada, lo acaban de pasar de Tatum, que incursiona por el centro, se le abre a Darison Vuelto y a pierna cambiada hace un golazo. Este Darison Vuelto también ha mejorado bastante, pero al menos en el inicio de este torneo han encendido. Ha mejorado bastante. En el inicio. Un jugador siempre muy intermitente, lo mismo podemos decir de Joe Benavides, que te tiene 1, 2, 3 partidos buenos y desaparece 4 y 5. Pero las sensaciones que deja, lo que se vislumbra de este Real España... Son buenas. Yo creo que son cosas positivas. Muy buenas. Y ojalá que siga así, porque yo le he dicho aquí, o sea, yo estoy ya cansado de ver a los de Tegu celebrar, pues ya es hora de que Maratón o Real España pinta le pongan un parate. Para los equipos de la Costa Norte. Ojalá que siga.
Bueno, entre otras cosas, también Real España hizo debutar todavía un joven, Daylor Cacho se llama, ¿verdad? Daylor Cacho, sí. Daylor Cacho, así que Real España todavía se dio el lujo, ¿verdad? Darle minutos a este joven en esa exigencia. Sale lesionado Brian Moya, que esperemos que sí. No sea nada serio. Sí. Igual Joe Benavides, ¿verdad? Y entró Kennedy Rocha, uno de los fichajes. El nuevo fichaje, sí, el brasileño. El brasileño, sí. Y tuvo buena actuación. No se vio mal. Panorama Deportivo, buenas tardes. Buenas tardes. Diga, amigo. Okay, mire, lo que ha cambiado en España, ¿verdad? Bueno, lo que todos hablamos, ¿verdad? La actitud. Sí, también. Para muchos que criticaban, por ejemplo, la salida de Roca, pues Roca era un jugador que le faltaba precisamente eso, actitud. Lo mismo que este otro muchacho, el que vino del maratón, jugadores que caminaban, pues, dentro de la cancha. Al pobre yo se le echaba todos los patos, pues, pero si él no tenía con quién jugar, si no se le desmarcaban. Mire ahora este muchacho, el panameño, el jugador que viene. Jugadorazo. Baja, defiende, o sea, es la diferencia, eso es lo que se necesita, pues. Jugadores con esas actitudes y por eso se ve la mejora del equipo. Gracias, amigo. Tenemos otra comunicación, Panorama Deportivo, buenas tardes. Buenas tardes, Chamaco, y a todos ahí en el set. Solo quería opinar sobre el partido de España. Para mí, el gol que le notan a España es una mala salida de Buba, porque el defensa lo lleva cerca. Y prácticamente cuando el defensa creo que le hubiera alcanzado a capar al delantero, y Buba se apresura al salir. Creo que el defensa le llegaba, sin necesidad que Buba saliera tanto. Y otra cosa que mataba para mí, jugó con 10 jugadores prácticamente todo el partido, porque Otamendi solo tuvo una sola jugada. Y es costumbre ya prácticamente de Otamendi ausentarse a los partidos, no es primera vez. Así. Vemos que en varios partidos se ausenta demasiado y eso le pesa mucho al Motagua cuando se ausenta él. Bueno, gracias por su comunicación, amigo. Bueno, también agregar un poco, sale lesionado Brian Moya, como le mencionaba, pero siento que también que este Moya no ha llegado en su mejor nivel al Real España, que todavía lo puedes ver como algo positivo, porque en el momento que él logre acomodarse el equipo y lo tener que pasa es que es difícil, el juego, chamaco, que él ha mostrado, va a ser también un arma importante para el Real España. Solo son 45 minutos los que tenemos que analizar de Brian Moya, porque en el primer partido contra el Vida no hay nada que analizar en ese partido. Sí, con esa cancha. Con esa cancha no se podía. Ahora, a mí me parece que la afición de Real España tiene que estar tranquila, porque al final de todo, después de los fichajes, después, a pesar de la llegada de que llegaron nombres importantes como Carlos Edmol, llega también el mismo Brian Moya, creo que la afición no estaba tan ilusionada. Y ves después el funcionamiento del equipo, creo que el funcionamiento está siendo mejor de lo que la gente esperaba. Y los resultados. Es que dos triunfos. Y los resultados son buenos también. Fíjate. No, y no solamente dos triunfos, le ganaste a Motagua, que es uno de los candidatos al título, y le ganaste de manera contundente. Por eso decíamos en su momento, ¿verdad?, que Falero, cuando se quejó de los clásicos, al final lo que tienes que hacer es ganarlos. Y yo lo miraba como algo positivo, más bien que lo puedas hacer en casa. ¿Por qué? Porque Real España necesita de esto, de buenos resultados. Claro. No, y ganar un clásico es un bálsamo, y yo creo que te motiva, te llena de confianza. Claro. Y de la forma como se dio, ¿no? Pero yo siempre, yo resalto el tema de la afición. A mí me sorprendió realmente ver tanta afición del Real España. Ojalá que siga con esa dinámica la gente del Real España, que siga apoyando a ese equipo, porque solo así podrán salir. Bueno, ¿creen ustedes confirma, que este sea el año para Real España y Maratón? Ojalá que sí. Ojalá. Muy temprano para decirlo. Ojalá, mira, no, me fascinaría que este clausura sea campeón cualquiera de los dos. Maratón, y que a final de año sea Real España. Me encantaría. Para que el año fuera redondo. Mira, aunque se enoje y me haga mala cara. Me confirma Elías Burbara. Le consulté por la lesión de Joe y por la lesión de Brian Moya. Me dice, esperando resultados, pero ya no hay dolor, así que no debería de haber problema con ninguno. Muchísimas gracias ahí al Prezi. Elías Burbara. Ahora, mira, yo te digo algo. Fíjate que también, o sea, hablamos ya de Real España y todos son flores. Pero es que arcoíris, todo muy bonito. Pero ahora vámonos a Motagua. Lo de Motagua es una facilidad con la que le llegan al gol. Defensa, o sea, no en todos los goles, porque por ejemplo el gol de Joe Benavides, en el gol, por ejemplo, de Harrison Puerto, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Pero ninguno te veo facilidad. Mira, en ese gol de Dios. Hablemos del partido. Permitime. Carlos Meléndez. Pero se va de un Carlos, solo, creo que fue. Roquita. Castellano, creo. Carlos Meléndez, muy tibio en la marca con Joe. Muy tibio. No, y Darrickson también. Pues para aportar algo. Espérame, Darrickson entra en diagonal y la defensa nadie lo marca. De los 5 goles que ha recibido Motagua en este torneo, yo solamente sacaría el de Harrison Puerto, que ahí no hay nada que hacer. Solamente mirarlo, parate y aplaudirlo. Motagua y Vida, goles en este inicio son los que más reciben goles, 5. Sí. Motagua y Vida. Entonces, es preocupante teniendo en cuenta que a mí Diego me parece un gran entrenador y lo sigo manteniendo. Para mí es el mejor entrenador de la Liga Nacional.
pero es un Diego Vázquez se ha caracterizado por tener equipos que defensivamente son muy buenos. No, pero aparte, y defensivamente este Motagua lo veo endeble. Y aparte la defensa de Motagua prácticamente es la base de la selección. ¿Sí? No debería, me parece sí, a mí, pero sí. Sí. Mira, está es Marcelo Santos, sí. Está Wesley Decas, sí. Está Carlos Meléndez, Luis Kevin Álvarez, Vega, que va a regresar. Kevin Álvarez, sí. Carlos Argueta. Todos son la base, ¿no? El mismo Zapata lo convoca. Omar Ochoa pregunta por aquí, profe, ¿el España goleó al Motagua? ¿Será que hoy sí lo ponen con opciones al título? Ya que ganar un clásico es el parámetro con que se mide la liga, pregunta. Óigame, ¿el candidato? ¿El candidato? ¿Cómo se llama? Omar Ochoa. ¿Y cómo podíamos dar como favorito al título al Real España en los torneos anteriores? Y solo cachimbeada. Sí, hombre, si le estoy diciendo que no gana un clásico desde el 2022. No, pues. 8 de octubre. Y te digo algo. O sea, en octubre. Por ejemplo, yo recuerdo que a inicio del torneo pasado, la afición del Real España, muchos aficionados del Real España nos llamaban y se quejaban de que cómo era posible que no pusiéramos al España entre los candidatos al título. Pero es que vos mirabas la plantilla y no te daba. Sí, y aparte, no dice Willy, Maratón lo tenía de hijo el Real España. No, es que es realidad, pues. No, tampoco, óigame, tampoco. O sea, son dos jornadas. Hay que lanzar la vida. Sí, la campana del vuelo. Sí. Hay que esperar la evolución de este Real España. No veo a nadie diciendo que Real Sociedad va a ser campeón, por ejemplo. Sí, porque es el líder, no. Es un equipo que va evolucionando futbolísticamente. Y ojalá que sea un contendiente al título y que le pelee al Olimpia. Primero al Olimpia y después que le pelee al Maratón. Porque tiene tantos años tampoco de no ganarle un clásico San Pedrano al Maratón. Y después que le pelee al Motagua. Y después, bueno, si vamos por plantel, que le pelea a Lolanchi. Entonces, bueno, ojalá que sí. Aquí me dice Pedro Márquez, me dice, amigo Garri, me dice, ¿por qué la gente no habla del penalazo que no le pitan a Marcelo, que no le pitan no le pitan a la España? Marcelo Santos casi le quita la camiseta a Joe Benavides, pero ahí no dicen nada. También, bueno, penalón, el de Marcelo Santos. Bueno, sí. Sí, ahí, desastroso el arbitraje también. Puse una imagen ahí. Bueno, y también la mandaron al chat, el fotógrafo Josep Amaya de Diario Josep de la Prensa. Amaya. Oíme, un penalón claro que no le pita. O sea, ¿les da miedo pitarle penales a los equipos de Tegucigalpa, chamaco? Consúltele usted a los árbitros. No, yo le pregunto a usted porque usted es futbolista. No. Usted conoce más. Lo que pasa es que, Gustavo, mire, gracias a Dios ya va a venir el VAR, ¿verdad? Para que de alguna manera puedan apoyarse sí, los árbitros, porque están teniendo muchas desatenciones, sí, ¿verdad? Sí, que al final, en este partido contra Real España pesa un poco menos, ¿verdad? Porque Real España tenía una cantidad de goles ya considerable, pero en el de Maratón, pues. Vamos a mandársela ahí, Willy, para que para que la ponga, ¿verdad? Para que la ponga, porque sí es cierto. O sea, un penal contra. Por eso me gustaba Rebollar a mí, hombre. Que ahí Rebollar todos los lunes salía. Todos los lunes salía a dar el análisis al que venir no lo quiere. Llámelo a ver si. Oye, Rebollar fue el de la idea de que le dijo a los ticos de que a partir de semifinales árbitros hondureños fueron a pitar a Costa Rica y los costarricenses vinieran a pitar a Honduras. Honduras. Lo que la Federación de Costa Rica dijo que no querían ver. Bueno, dijo, si Héctor Modelo, opinar con relación a estos partidos, tanto de Maratón como de Motagua, recuerde llamarnos, ¿verdad? Para que pueda dar su opinión de estos dos bonitos partidos. 3246-9647, le repito mi número, 3246-9647. Dice Héctor Modelo, Diógenes, saludos y abrazos y bendiciones para los cuatro. Es una alegría que esté Roca de nuevo. Tuvo que comprarle el pasaje de regreso porque se comió el dinero. Diógenes, es cierto. Vamos a sacar la llamada de la sal y el azúcar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Te olvidó el azúcar, va y la sal, el sábado. No, todo bien. Oh, bonitos clásicos al final, Diógenes. Los dos partidos fueron bonitos. Y es lo importante porque la liga se va poniendo buena, pues. De acuerdo. A pesar de que es la segunda jornada. Los errores arbitrales siempre van a existir a favor o en contra de cualquier equipo, y para qué nos vamos a redondar tanto en ese tema. Creo que es pérdida de tiempo al final, Diógenes. Así es, hermano. Ahí está la camisa. Que gracias. Bueno, Marcelo Santos le hubiera pedido la camiseta. Yo me la mejor. No, que la pida ahí. No, está la camiseta. Lo gracioso, la foto. Lo gracioso que todavía está a... ¿Cómo? Nos despedimos de ella. Bueno, nos despedimos de todo Deportes Televisión. Nos encontramos mañana en punto de la 1 de la tarde y nos quedamos aquí en Radio Internacional. Y nos puedes seguir viendo por YouTube. Así es, por YouTube, bien. Nuestro canal Inter 91.7, en Facebook como Panorama Deportivo Oficial. Bueno, Joel Pinto dice, primero que le pelea a los árbitros, después a cualquiera. Carlos Licona, saludos. Luis dice, una opinión sobre el Chelito Martínez. Dice Carlos Licona, bueno, Chelito Martínez ya ha ganado el cariño de la afición de Maratón. Sí, dice, a base de buen juego. De buen juego. Sobrio, sencillo. No se complica. Guadorazo.
No se complica. Emanuel Aguilar en el VIP Panorama Deportivo dice: gracias a Dios volvió Gustavo Roca. Ahora sí se hablará de fútbol, la gente sabe. Hola amigos, un recordatorio. Armando Castro fue uno y uno, madre. Armando Castro fue el que nos expulsó tres jugadores en el Yankel contra Real España. Diógenes, ¿por qué la liga programa el partido del verde sábado a las 6 en el Olímpico? Pudieron jugar 3 p.m. en el Yankel. Bueno, no entiendo eso. Vamos con ahí, con el otro. Luis Vallecillo, también para Luis Vallecillo. Bueno, dice: en la jornada 2 del torneo pasado, Harry y Gustavo Roca tiraban a segunda división al Real España. Ahora Maratón lleva dos juegos buenos y no pueden ilusionarse, dice. Dice Omar Murcia: tan mal anduvo el Real España que hasta Maratón le ganaba. Y cuando eso sucede es que anda en lipidia. Dice. Saludos y bendiciones, chicos. Hay una pregunta que hay en este... Una pregunta, ¿hay algún ente que vele por el arbitraje y las sanciones cuando hacen estos horrores? Ya lo dijo Gustavo Roca, Olimpia amplía su récord, ¿por qué no se les olvida que los árbitros también buscan su propio récord? Otro mensaje. Juan Bonilla sabe, fíjate, dice: Gustavo Roca le dé un plus de calidad al programa. La gente lo sabe. Hola, buenas tardes. Ayer demostró el Maratón que sí puede. ¿Y qué pedazo de jugadores es el lateral izquierdo? Edil Peña, saludos amigos. Dicen que los aurinegros llegaron porque fue pavo en el estadio. Broma, disfrutando de los partidos de la liga. Omar Tábora dice: ¿qué le duele al...? En Manhattan se pinta la barba de una costa, claro que sí. Es que correcto. ¡Epa! El barba ese se lo inventó. Saludos, Diógenes. Le saluda Humberto Arita. El Real España borró a Motagua con buena presión en el medio campo y recuperando balones. Anda filoso. Omar Tábora dice: ¿qué le duele a Luis esa pérdida del azul? De su azul. Esa sonrisa es casi nerviosa. Y es cierto. Ahora sí vamos a la pausa. Chamaco, no vayan a revolver a Roca con los splash de Victoria's Secret. Dice. Ahí se los traje. Lo trajiste. Bueno, qué bueno. Vamos a hablar entonces de Más Café. Más Café, el café de tradición en Honduras, el que te acompaña en todo momento. Más sabor, más café. Síguenos en Facebook e Instagram como Más Café HN y unite a la tradición. Con McDell Express la limpieza se vuelve sencilla y efectiva. Nuestros productos innovadores están diseñados para brindarte resultados profesionales en cada tarea de limpieza. Llama al 31-76-21-85 o búscanos en nuestras redes sociales como McDell Express y encuentra tu tienda más cercana. Prepárate con el regreso a clases con el Titán. Almacenes el Titán. Encuentra todo lo que necesitas a precios sumamente increíbles. Variedad de mochilas con un 20% de descuentos, cartucheras, loncheras y muchas cosas más. Regresa a clases, pero regresa a clases con Almacenes El Titán. ¿Estás buscando comprar un carro? Car Shop lo tiene. Contamos con turismos, camionetas, pickups y hasta camiones. Te brindamos varias opciones de financiamiento con los mejores precios del mercado. Cotiza hoy tu carro con nosotros en San Pedro Sula al 9707-8253 y en Tegucigalpa al 9439-4336. Contacta con nuestros vendedores que pueden guiarte en el camino. Car Shop, carros seminuevos que están como nuevos. Recordarles a todos, esa barba de Diógenes es más falsa que el arbitraje de ayer, dice Mario Lagos. En Monservi, contamos con montacarga desde 5.000 a 36.000 libras. Renta de equipo de elevación tipo tijera y brazo con personal preciso y altamente capacitado. Llama al 8830-0987 o búscanos en nuestra página web www.monservi.com. En este regreso a clases, lo mejor en tecnología lo encuentras en Saicon. Lo mejor es que por tus compras mayores a 500 lempiras podrás participar en el sorteo de impresoras Epson L1250, kit de escritorio, sillas y muchos premios más. Para más información puedes contactarnos al 25440124 o ingresa a nuestras redes sociales Saicon HN. Saicon te ofrece soluciones. Me dañaron rosa tus espinas. Líder. Ya volvemos en Panorama Deportivo, el programa líder en deportes. No nos cambies. Familia, este fin de semana nos vamos de viaje. ¿Tu carro no arranca? Te ofrecemos flota vehicular del año, mantenimiento al día, seguridad y garantía, calidad de servicio. Renta hoy tu carro de manera fácil y rápida desde www.hertzhn.com y comienza una nueva aventura. Hertz, somos número uno en llevarte a tu destino.
¿Necesitas traer tus compras en línea desde cualquier parte del mundo a Honduras? En Cercargo Logistics somos expertos en importaciones de carga y paquetería. Nuestra amplia infraestructura, robusta logística y tecnología insuperable están a tu disposición para traer tu carga justo a tiempo. Contamos con un experimentado equipo que garantiza la eficiente gestión y manejo de tu carga. Visita nuestras redes sociales Cercargo Logistics o escriba a nuestro WhatsApp 9652-2438 y solicita tu casillero completamente gratis. Cercargo Logistics, rápido, seguro y económico. Honduras, tierra de gente con un gusto. Un gusto muy selecto. Yo soy selecto. Aquí tenemos la moda y estilo. En el Titán tenemos lo que buscas, lo que sueñas. Muéstrate con calidad y la mejor variedad. Ven conmigo sin pensar para comprar. Ropa, calzado de gran calidad y finos artículos para un hogar. Un mundo diferente. En Almacenes El Titán. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Si en tu empresa o negocio necesitas montacargas y equipo de elevación, no busques más y ven a Monservi. Contamos con renta de montacargas desde 5.000 a 36.000 libras, renta de grúa en plataforma para trasladar maquinaria, equipos y hacer rescates móviles, renta de equipo de elevación tipo tijera y brazo, con personal preciso y altamente capacitado. Llámanos al 8830-0987 o ingresa a nuestra página web www.monservi.com. Es momento de levantarnos con Monservi. Una nueva marca ha llegado para conquistar Honduras. Esto es Bonofer. Máquinas para uso industrial, tecnología alemana a su servicio, para usar en jardinería, construcción y agricultura. Además, esta marca está ya en la camiseta de uno de los equipos más queridos de este país, en la camiseta del Maratón. Mantenerte conectado a este perfil. Aquí te informaremos de promociones, descuentos y mucho más. De Bonofer, una marca que llegó para conquistar Honduras. Oh, 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 oh. 100% hondureña, marcando la diferencia. River, la mejor marca deportiva. 100% hondureña. Gracias por confiar en nosotros. El año se fue, pero vino otro lleno de prosperidad. Puriver te ofrece en ropa deportiva con la mejor calidad. Puriver, la mejor marca deportiva. 100% hondureña. Estamos ubicados en San Pedro Sula. Puedes contactarlos al 95 31 87 32. Uriver, la mejor marca hondureña. 100% calidad. Entrena como un profesional en Gimnasio El Gym. Ponete en forma y logra tus objetivos personales con los que saben, porque el gym es el gimnasio de los campeones. Entrenamiento de alto rendimiento y rehabilitación de lesiones con la conocida Consuelo Walter Steer. Además, clases de cross training y boxeo. Ubicado en Avenida Circunvalación, contigua al lado Sarita. Síguenos en nuestras redes sociales como el Gym HN. Continúas escuchando Los Líderes en Deportes. Panorama Deportivo. Líder. ¡Chamaco! ¡Chamaquito!
tarde con 8 minutos. Continuamos con su programa Panorama Deportivo. Gracias a Gustavo Roca que nos trajo aquí unos dulces. Y a Harry le dijo, bueno, para que pase ese trago amargo. Ahí está. ¿Ah? Lamentablemente, chamaco. ¿Está con frío está Harry? A chamaco le traje su respectivo splash con cremita. Le digo yo, sáquelo en vivo, chamaco. No lo quiere sacar. No lo quiere sacar. Está Roca, bien, no, chamaco. Está bien. Pero independientemente de que chamaco no quiera sacar el splash y la crema de Victoria's Secret del aire, yo sí quiero decirles que un gran proyecto necesita grandes soluciones, y por eso en Camosa y John Deere siempre estamos a tu lado, acompañándote en cada uno de tus desafíos. Búscanos en nuestras redes sociales como Camosa, porque somos Camosa, somos construcción. ¿Tienes un negocio y necesitas importar mercadería? En Ser Cargo Logistics se encargan de la nacionalización de tu carga desde Estados Unidos y Panamá. Simplificamos el proceso para que recibas tu carga sin complicaciones. Contáctenos y disfruta de grandes beneficios para la importación de tu carga. Ser Cargo Logistics. Renta los mejores carros en Honduras con Hertz y recorre nuestro país. Contamos con talleres certificados prestando la mejor atención a todos los detalles que harán de tu viaje una aventura totalmente segura. Renta tu carro desde www.hertzhn.com o contáctanos al teléfono 94553331 para tus cotizaciones. Hertz Honduras, kilómetros de confianza. Bueno, yo quiero hablarles también de Cell Store, porque deben de ir a Cell Store para que encuentren los materiales eléctricos que necesitan: lámparas eléctricas y lámparas solares, ventiladores y herramientas para sus proyectos industriales. Si su proyecto es electrificar una residencial, no se preocupen más. En Cell Store le proveerán desde un transformador y los herrajes eléctricos. Y si su proyecto es industrial, vayan a Cell Store porque es su especialidad. Estamos ubicados en San Pedro Sula, en Boulevard Juan Pablo II y en Avenida Circunvalación. También estamos en Santa Rosa de Copán y en el bello puerto de La Ceiba. En Cell Store somos completos. Bueno, el resto de la jornada también bonitos partidos. Estábamos hablando en el corte, ¿verdad?, que la jornada completa fue muy atractiva. Allá en Olancho, en el Rubén Guifarro. Perdió el Olancho, Gustavo Roca. Antes perdió el Olancho, que venía a sacarle un empate al Motagua en el Nacional. Y con este equipo que juega muy bien la Real Sociedad. O sea, la Real Sociedad, sí, el Olancho estuvo encima los últimos minutos, de hecho, pero defendiéndose muy bien. Arranca el partido, Real Sociedad, me parece que tal vez no de manera fortuita, porque también Rory Martínez después de la anotación tiene una oportunidad clarísima para matar el partido, por allá por el minuto 44, 45, tiene la oportunidad de matar el partido. Potros toma la rienda del partido, prueba con dos delanteros distintos a los que con los que salió la jornada 1, que en la primera jornada sale junto a Campana, junto a Ángel Tejeda, ahora sale Selequia junto a Kenzie Abbott, pero aún así me parece que Potros hace un buen partido. Por otro lado, se encuentra con un equipo muy ordenado a nivel defensivo, muy ordenado y con muy buenas ideas a la hora de salir jugando, a la hora de contragolpear. La Real Sociedad hace un partido, me parece a mí, espléndido por el resultado y por el nivel que mostró a nivel defensivo. Por otro lado, creo que Potro sí quedó al nivel a deber en cuanto a ideas futbolísticas. Cuando se vio abajo en el marcador, no supo, arrinconó a la Real Sociedad, pero era un dominio medio inerte. Tiene la oportunidad de gol, un pase espléndido que le termina metiendo, creo que fue Cachita Gómez, a Kenzie Abbott termina definiendo de manera espectacular ante Panchi Reyes. Hace un par de sacadas también espectaculares, pero en esa jugada precisamente otro error arbitral a mí me parece garrafal ahí. Nunca hay offside, termina saliendo desde muy atrás Kenzie Abbott, eso ponía el empate y me parece que hubiésemos visto un partido distinto. En los tres partidos que hemos analizado, el penal no pitado a Julián Martínez, el penal no pitado a Marcelo Santos, uh-huh, y ahora esta jugada también de fuera de juego, que era totalmente claro que partiendo en posición correcta. Si al final deja escapar esos puntos el Olancho, ¿verdad? Que yo creo que intentó, de repente no con tan buen fútbol como lo mostró contra Motagua, en una cancha, pues yo creo que estaba para jugar fútbol, de repente no lo mejor, escuché al profesor quejarse, ¿verdad? Que sí, no estaba en las mejores condiciones. Yo estoy de acuerdo, para mí no estaba bien la cancha. El terreno de juego, el estadio Rubén Guifarro. Lamentablemente no se le da fútbol a estos estadios, ¿verdad? Y por ahí se van descuidando, pero si no cuidan ni el de ellos, ¿verdad? Que se va a ir a quejar de otro. Pues sí. Mira, ese estadio me parece que si le dan un par de retoques podría tener, pues. Porque ahí va a tener que jugar. Yo lo miraba así como que era el Azteca, Roca. El Rubén Guifarro. Mira, espectacular. Y un estadio amplio, pues. ¿Ah?
Yo no sé por qué. No. ¿Sabes qué? Se parece al Marcelo Tinoco en cuanto a la infraestructura. Es un estadio, yo creo que histórico. Si yo lo recuerdo, a principios de los 2000 con el Atlético Lanchano. El Rubén Guifarro, donde jugaba el Atlético Lanchano con Denny Hallen. Denny Hallen, sí, estuvo con Denny Hallen. Es que lo hacía. Denny Hallen. Ya días no me acordaba de Denny Hallen. Ya descansa en el. Pero qué raro, mira, qué raro esto del Potros, ¿no? Yo, hay que darle el mérito a la Real Sociedad, definitivamente. Ese gol es le pega mal, ahí hay que decirlo. Ronnie Martínez la muerde, sí. Le queda afortunadamente a él de nuevo y anota. Pero Ronnie tiene eso, ¿no? Que después, es como... Después tuvo una clarísima 126 goles. Eso te iba a decir. 126 goles. Cuarto lugar, ¿verdad? No es poco. Cuarto lugar, es el cuarto máximo goleador de la Liga Nacional. Y lleva dos goles ya en el torneo. No, hay que, dos. Mira, yo estoy con vos, los equipos de Joe, de profesor JJ López. No sé qué tiene este entrenador con los equipos que son de no, que son los equipos que, pequeños, ¿no? Que son los únicos que le han dado oportunidad. Espérate que le den oportunidad con un equipo grande. Quiero fíjate que sí. Verlo. Tiene una cosa, para qué mí ya ha hecho este trabajo equipo. Para que le den una oportunidad a un de equipo con un poco más de poder económico. O sea, para que al final... ¿Te gustaría que llegara a Motagua? A Motagua, a Olimpia, a Real España, a Maratón, a cualquiera de los cuatro grandes, me parece Motagua a mí. Motagua ahorita no creo. Quisiera ver, no creo tampoco. Sí. Lo de Diego va a durar un buen tiempo. Sí, aunque Motagua vaya perdiendo... no vaya sacando resultados, yo a Diego no lo... ¿Lo van a mantener? Sí, no lo van a mantener. Lo van a mantener. Lo que quería comentar es, mañana cierre el libro de pases en la Liga Nacional de Honduras. Mañana. Uh-huh. Motagua todavía sigue a la búsqueda de un lateral izquierdo. Después de... Han estado en negociaciones con el ONFC por el jugador Jean-Clever Portillo, quien hizo el pasado torneo en el Vida. Tiene a Welly Decas. Sí, pero de Ricky Zapata no es no es del gusto de Diego Vázquez. Ricky Zapata. Y Welly tampoco es un. Que es más jugador central que lateral izquierdo. Sí, conoce la posición y comenzó ahí, pero tampoco un jugador que gusta mucho por esa posición. Entonces, por eso busca a Clever Portillo. Y cerrado el a falta de la de pasar las pruebas médicas, el hermano de Agustín Auzmendi. Rodrigo Auzmendi. Con eso es delantero y que viene del San Marcos de la Segunda División. De Chile sería el último fichaje extranjero de Motagua, recordando que está... Igual que viene Maximiliano Pérez, de la segunda división de Chile, ¿no? El jugador de Maratón. Sí, Maxi Pérez. Viene la segunda. Últimamente están trayendo bastantes jugadores de Chile y de Bolivia aquí a Honduras. Voy con llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, tío Jerez? ¿Qué tal? Hey, Oscar Calix, ¿cómo estás, Oscar? No, aquí llamándote para preguntarte, ¿ya terminaste de maratonear ya? ¡Epa! Ay, este Oscar... Qué alegre lo de España, fíjate que me alegra que estés contento, fíjate. No, claro, ya el proceso ya está funcionando, vos no lo viste. No, sí, definitivamente. Te quiero ver en la sexta fecha, Margarita, hablando más. Ay, Dios. Ey, cuando juega, estás contento, me imagino, ¿no? Para eso ya más, ¿no? Con este nuevo equipo. Fíjate que lastimosamente el partido no pudiera al estadio porque venía justamente a esa hora, estaba llegando a Honduras, estaba fuera del país, y mira que la verdad vi el análisis después y la verdad definitivamente se ve otro equipo, se ve no es que quiera alzar el vuelo y decir estamos, no nada de eso, pero se ve un conjunto hoy, se ve que solo con ver jugar a Joe. Que por cierto pedían la salida el torneo pasado, bueno, de hace varios torneos, sí. Lo pedías vos. Sí, no, y es que yo ha sido una promesa que nunca se dio, pues entonces la verdad sí, emociona, cualquier aficionado se va a emocionar, pues está emocionado con tu maratón, yo también tengo derecho, entonces la verdad sí emociona, y esperemos que los equipos de San Pedro den esa lucha. Ojalá. Que la ciudad lo necesita. Ojalá que llegue a la final. Muy bueno. Gracias, Oscar. Saludos a todos ahí. Deja de maratonear tanto. Bueno, en el otro partido allá en Choluteca, la UPN 3-0, ¿verdad? Goleó a este Vida. Buen fútbol de la UPN, ¿verdad? Qué bueno, porque en ese primer juego la UPN no se vio tan bien en este partido. Pero el rival con mayor también. Claridad, pero rival, y también las facilidades, hay que decirlo, ¿verdad? Que está ¿ya viste que meto el gol? Vida. Que, no, tiene que ser Jairo Rocha. No pinta nada bueno ahora para este Vida. Sí, es lo que se... Se veía venir de este Vida, aunque bueno, reitero, son apenas dos fechas, pero yo creo que el Vida únicamente tiene el fichaje confirmado de Milton Núñez, que es el hijo de Tyson, que jugaba
el lateral izquierdo que jugaba en el Victoria, y de ahí no tiene más, por aquel problema con Rafa Gámez, que tenía que pagar una deuda pendiente por una demanda que interpuso el jugador colombiano, y eso estaba imposibilitando al Vida para hacer fichaje. Ya mañana es el último día que tiene, y ojo que este Vida puede meterse a peligro con el tema del descenso. Es penoso, puede, es penoso. Se va a meter, ¿no? Se va a meter, no, va a descender, te lo puedo decir yo. O sea, bueno, y olvida que es uno de los únicos cinco equipos que nunca ha descendido en Honduras, ¿no? Aparte de los cuatro grandes, el Vida es el otro equipo que jamás ha descendido y que en este 2024 puede que le suene la golondrina. Bueno, mire, justo le iba a leer la tercera jornada de la Liga Nacional y mire, hablando de este Vida, le toca partido contra el Maratón y contra el Olimpia. Contra el Casi nada bueno, no. Para esta primera jornada para el Club Deportivo Vida. Apos, guau, wow, Vida, ya. Ya lo vemos. Vamos ahí peleando. Vamos a tener esa comunicación, Panorama Deportivo, buenas tardes. No fue Roche, fue Bernardo. Aló, buenas tardes, chamaco. Saludos para todos ahí. Gracias. Solo quería recordarle al muchacho que dio ahí que de los cuatro grandes, el único que descendió fue el equipo blanco de la capital, pero tuvieron que anular el torneo para que no descendiera. Felicidades. Bueno, gracias amigo por su comunicación. Entonces, nada fácil para este Vida, ¿verdad? En esta jornada, tanto en la tercera. Muchachos, les voy a dar un tiempito ahí si quieren para que vengan a platicar afuera. Si quieren platicar, pues. No. Estamos discutiendo quién fue el metió el gol. Discutan ahí con la gente, pues denle cabida a la gente bueno, la plática que tienen. Mira, te voy a decir lo que se le viene al Vida. Se le viene. El siguiente partido del Vida es recibiendo Olimpia, luego visita Maratón. ¿Qué te parece? Luego tiene el clásico contra el Victoria. Recibe al Vida. Visita al Génesis. Y luego recibe a la Real Sociedad. Sí, complicado para este Vida. Bueno, en la tercera jornada, entonces Real Sociedad recibe a la UPN. Motagua juega contra Victoria. Ahí puede ser un triunfo, ¿no cree, Roca del Motagua? ¿Contra Victoria? Pero a usted no le preocupa porque dice que hay Diego Vázquez para rato. Olancho recibe a Real España. Se viene una semana difícil para Real España, ¿verdad? Es donde se quejaba el profesor Falero, ¿verdad? Que tiene que ir ahí después a Choluteca. ¿Verdad? Entonces, bueno, no, el profe, calendario va a ser para todos. Para todos es así el calendario. Sí. No para todos. No, para todos. No, hay circunstancias distintas. No, para todos. No. Bueno, no, dígame no. Que a otro le no, toca. No, pero hay que analizar el calendario. Hay que analizar el calendario. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Analícele usted. Usted lo tiene. Yo no lo tengo. Vamos a verlo ahorita. Seguramente. Seguramente hay que salir así. Para todos igual. Por ejemplo, ahorita la Real Sociedad fue allá a jugar contra Olancho. Después la Real Sociedad ahorita juega de local. Ya lo descartamos ahí, ¿verdad? Como similar. Bueno, el resto de la jornada, Maratón recibe al Génesis. Bonito partido va a ser este, ¿verdad? Maratón ya como local, la gente estaba felicitando al Club Deportivo Maratón. Bueno, llenen el Yankel Rosen. Sí, como lo hizo Real España contra el Motagua. Y el Vida, como ya habíamos dicho, recibe al Olimpia. Bueno, ¿y qué tiene, Willy? A las dos en punto, pues. ¿Dos en punto dice? ¿Cuál? ¿El de Maratón? Dos por uno, Maratón. Y es que no importa, Willy. Han habido otro tipo de promociones y no se llena el estadio. Yo por eso alabo a la afición de Real España que llegó a apoyar al equipo el pasado sábado. Porque les han puesto promociones y no llegaban. Sí, correcto. Le pusieron incluso aquella que comprabas un boleto y entras como cuatro partidos, que también que no estaba nada mal esa. Sí. Y tampoco llenaban el estadio. O sea. El Maratón juega contra Génesis. En el Yankee, ¿a qué hora, chamaco? 3:00 p.m. 3:00 p.m, no, así que la hora del aquí maratón. Aquí encontré un partidito, podríamos decir, complicado para Lo Lancho. Solo una consulta, antes que lo digas. En la jornada 8 va a visitar al Vida allá en la Ceiba el jueves, y después juega el fin de semana contra... Ah, no, pero el local, mire, tampoco, ya ves. No le una consulta, ¿para cuándo va a estar listo el Morazán? Dijeron que iban a estrenarlo con un clásico sanpedrano. La última, no conferencia, sino que la última visita de Condepor, de Mario Moncada, bueno, donde estuvo la presidenta, yo creo que fue octubre, noviembre, dijeron que querían y que iban a inaugurarlo en marzo y querían inaugurarlo con el clásico Maratón Real España. De hecho, habían hablado con Liga Nacional para que se programara ese partido en esas fechas. No sé. Pero de aquí a marzo ya vamos a tener campeón. Bueno, no sé. No sé, sinceramente, para qué fecha tienen estipulados la inauguración de la cancha del Estadio Morazán. Hay que decirle a Américo que vaya a otro reportaje. No porque... les da ahorita, porque el 24 de febrero es el primer clásico, el segundo febrero, marzo, puede ser para la segunda vuelta. Puede ser para el de la segunda vuelta. Puede ser. Bueno, sí, porque el de la segunda loca, vuelta... Tranquilo, loca, los cambios... ¿Dónde va a ser el primero? ¿Quién es local?
Ya se lo voy a ver ahorita. ¿Maratón o Real España? Tendría que ser Real España, ¿no? Porque sí, Real España es el es que, correcto. El que sí. Es un club. No, tendría que ser Maratón. Ahí es lo que se quejó Valero, entonces sí debe ser local. Pero te digo algo, o sea, fíjate que para Maratón mí, debería ser local para que se jugara en la segunda fe, en la segunda Real jornada. España es el local, sí. ¿En la segunda? En la primera. Oh, entonces, no, es que Real España es el local, los tres clásicos. Hombre, el arreglo puede ser, pues yo creo sí, que Maratón pues, podría sí, ceder, también. ¿Verdad? Sí, tipo, también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, amigo. Mira, yo pienso que en España, por mientras el Morazán está listo, debería considerar jugar unos dos partidos de local contra equipos como la UPN, el mismo Guida, jugarlo en Choloma, jugarlo en Progreso. O sea, le aseguro pues que serían unas muy buenas recaudaciones. Sí, el estadio de Choloma está en buenas condiciones. Yo fui a jugar hace poco. Bueno, aquí me confirman el Morazán a mediados de abril, dice. Es la promesa de la parte encargada de la obra. El 17 de abril es el segundo clásico sanpedrano. Así que sí puede ser. Mira, entonces el Home Club sería Maratón. Están cercanas ahí las fechas. Bueno, Home Club sería Maratón, entonces. Están cercanas las fechas. Porque puede, Real España puede, es el primero. Sí, pero se puede también, como dice Chamaco, arreglarse entre directivas. Y o, incluso Maratón podría jugar de local en el Morazán. No hay ningún inconveniente. Por eso sí. Te digo, ¿verdad? En su momento pues han habido relaciones y hay que mantenerla. Sí, Maratón, que Maratón acceda ahí a... Aunque no crea que... Bueno, sí, podría ser. No, ¿por qué no? Pues sí, hombre, que esto sea el inicio de una nueva relación, hombre, si ya... Bueno, entonces... ¿Las luces? Al final... No, hasta final de año va a estar las luces. ¿Con qué partido se quedan en esta jornada dos ustedes? Uy, el de Motagua Real España. Ese fue para mí un partidazo. Ah, los dos clásicos. Bueno, sí, no, pero Real... Estoy diciendo que se quede con uno, Rocco. Pero Real España Motagua me gustó. Bueno, fue muy dinámico. ¿Con cuál te quedas, Harry? Maratón, el de Motagua. No, yo me quedo con Motagua. Motagua Real España. Olimpia Maratón. Olimpia Maratón. Real España Motagua. Si es que, igual, a mí me gustó. Dice también. UPN Vida, dice. La verdad, los dos partidos estuvieron muy buenos, ¿verdad? Pero al final me quedaría con el de Real España Motagua. Sí, que pero los dos partidos estuvieron muy interesantes. Sí, los dos, o sea. Eso es lo que hablábamos, que muchas veces se critica la liga y al final los partidos fueron muy buenos. También el de Olancho Real Sociedad fue un partido muy atractivo. Fue muy bueno. ¿Cuál, Olancho? El sí. Que menos estuve pendiente fue el de la UPN, ¿verdad? Pero también hubieron una buena cantidad de goles. En la quiniela solo le pido ahí a Frank que respete las barras. El bicampeón no lo puede poner. Cuando estamos empatados en punto no me puede poner el tercero. El bicampeón, hombre. ¿Cuál? Si usted viene de ser descendido. Sí, si vos ni deberías de estar. Sí, soy invitado. Por favor, para la tabla. Es sinvergüenza. No se engañe. Nadie ha ganado. Recordemos, usted lo consensuamos. Lo que pasa es que uno no lo sabe la gente. Consensuamos la invitación del chamaco a la quiniela. ¿Chama qué? Piola, ¿cómo estás? Adelante. Un saludo, hombre. Un saludo. Tiempo sin verte. Verte ahí campista, hombre. Ah, óigame, sí. qué bonito, me gusta la liga, la verdad es que estaba decepcionado de los torneos anteriores porque solo había un equipo, pero hoy creo que va a estar muy competitivo. Yo no sé si ustedes han visto algo, un detalle, ustedes han visto que por promedio de partido se dan como entre 7-8 tiros y los golazos que han salido, y creo que tiene que ver mucho la pelota con la que están jugando. No sé si han visto ese detalle ustedes, el golazo de Darison Vuelto, el de Cho Benavides, el muchacho aquel de Victoria, golazo en el ángulo, el del panameño Carlos Small. O sea, vean ese detalle, el promedio de tiros es de la pelota, a 10 y han salido golazos, ya han salido golazos. Saludos, muy me llega, vamos así a tener buen campeonato. Está sonando bien la Pioneer, Willy. La Pioneer está sonando bien, sí. Bastante bien en la Liga Nacional con... reverendo goles. Bueno, en primer lugar de la quiniela, Luqui Farro con 5 puntos. Le siguen Marvin Able y Harry García con 5. 4 puntos tiene Farid Córdoba y Omar Gutiérrez. 3 en el sótano Gustavo Roca. Muy en el sótano Gustavo Roca. Y Diógenes Acosta con 3 puntos. Sí, hombre, sí, y Willy Fajardo no participa, ¿verdad? Los invitados acumulan 4 puntos. Ha sido una lágrima el invitado. Acumulan 4 puntos. El invitado de esta jornada fue Manuel Aguilar, que en el Motagua España puso Motagua. En el Victoria Génesis puso empate, que fue uno de los resultados que acertó. En el Olancho Real Sociedad puso Potros. En Olimpia Maratón puso Olimpia. Y en el UPN Vida puso UPN. Terminó haciendo 2 puntos. Una jornada más en el primer lugar. Nos manda información también Nimrod al VIP Panorama Deportivo. Dice Nimrod: última hora, dice Joan Laporta, quiere que Jürgen Klopp sea el nuevo director técnico del Barcelona. Para que juegue como el Madrid. Klopp ya está empezando a estudiar catalán para rechazar la oferta y decirle que no, personalmente.
Ay, hombre, ha sido un día triste para Harry García. Qué bravo, Harry. Gris, como está fácil, aquí Harry. En San Pedro Sula con la lluvia, ¿verdad? Ha llovido por todos lados, Harry García. Hasta frío, ¿verdad? Anda Harry. Oh, está bastante frío, ¿no? Tanto que dijo que qué todavía. Terrible, va. Todavía una nueva, llamada del oyente. La mira, nueva era. Antes de irnos, Panorama Deportivo. Hola, buenas. Diga, amigo, Panorama Deportivo. Sí, Chamaco Bizarro. Sí, hombre, con mucho gusto, dígame. Fíjate que quiero saber qué precios tienen las clases de fútbol. Sí, hombre. Las mejores canchas de San Pedro Sula, usted puede llamar al 99-50-24-40 para que pueda reservar hoy. Qué rico jugar con lluvia al fútbol. Ya le llamamos, amigo. Gol de David Ruiz al minuto 55 en el amistoso que el Inter Miami está jugando con el Al Hilal. El jugador hondureño Rodrigo Rodríguez, que jugó con Olimpia y Motagua, fichó por el Vizela de Portugal. Debutó también Jorge Benguche con el Bellizona de la segunda división de Suiza. ¿Y cómo le va? ¿Cómo se llama el Olimpia que está en Costa Rica? Capitán. También Patón Mejía es capitán en el Pérez Celedón. Alejandro Reyes recién firmó también. Bueno, jugó Garrido también. Jugó Garrido. Y Joshua Canales, mundialista sub-17 con Honduras, que Fabián Coito lo tuvo en la sub-20, en la preolímpica, y que no jugó por lesionarse. Después de jugar con el Atlético Celaya en la Liga Expansión, acaba de fichar con el Herediano de Costa Rica. Bueno, él es nacido en Costa Rica. Después del hilo de cierre, Gustavo Roca, el tradicional hilo de cierre. Nos vamos, señores. Gracias a ustedes por su sintonía desde la cabina. Tito Janda, les deseamos lo mejor y un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Panorama Deportivo, el programa más importante de la zona más rica del país. Líder. El deporte no es un vano exhibicionismo, es la entrega de sí mismo al dinámico esfuerzo de la vida. Escúchanos a las 12 del mediodía. Panorama Deportivo.